What's the red dot on it for, though? Indian patan. Oh, this is how the Indian people get the mark on their forehead. You just go, ding, and then now they're ready. Ding a 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 ¡Y buenas, suscriptor! No estoy jugando. Tengo una partida muy buena de fondo, así que vamos a dar. ¡Y buenas, suscriptor! ¿Cómo están, Brand? ¿Cómo están? Y bueno, como ven en el título, les voy a contar una historia de las más... Bueno, de lo más... no sé, es muy vergonzoso. Bueno, no es vergonzoso, es como incómodo, pero pues vamos a darle. Entonces sí, fíjense que pues yo estoy actualmente cursando la secundaria. Estoy en tercer grado de secundaria ya este año. Boom, la secundaria, porque no me gusta. Aunque es una buena etapa, es pues de amigos, todo eso, pero me caga ir a la escuela. O sea, ir a las 7 de la mañana y mexicano, o sea, ni siquiera pareces mexicano, pareces grecorromano saludando así. Entonces, pues a mí en lo personal no me gusta ir a la escuela. De hecho, hoy falté porque tengo como todo esto que ven rojo, todo rojo, es porque ando muy enfermo de la gripa. Y es algo que también me caga de la escuela, que de repente tú estás muy enfermo de la escuela, vas a la doctora y ¿qué te dice? Ah, no, ¿estás bien? Sí, sí, estás bien, muy bien. ¿Y tú? Se me cayó un brazo, ¿me ayudas? Bien, muy bien, puedes irte a tu clase. Ya es como, verga, güey, o sea, para eso mejor me rompo la cabeza y ya, o sea, pero bueno, básicamente... Mis profes ven mis videos en YouTube. Es algo incómodo porque pues hay veces que a lo mejor los profesores son un poco más chavos que uno de cívica y ética. Uno de cívica y ética que ya no está veía mis videos, un profesor de matemáticas que me dice luego: bueno, hoy vamos a hacer cómo hacer una tabulación pervisual, ¿no? A ver si subes un video a YouTube, ¿no? Lo full y yo. Sí, profe, sí. Pero sí, yo de repente un día estaba en las tutorías para los que no sepan qué es. Es básicamente como tu profesor tutor, tú y tu mamá o tu papá o lo que tú quieras. Entonces de repente ahí estábamos en las tutorías y que de repente te dicen los comentarios como de cada materia, ¿no? Entonces de repente ahí estábamos: español, siempre es muy flojo para trabajar. Siguiente, matemáticas, no sabe nada. Cívica y ética, a nadie le importa un carajo esta clase. Entonces de repente llegamos a informática. El tema de la informática, para los que no sepan, es básicamente computación y todo eso. Entonces de repente yo conozco mucho a la maestra. O sea, yo en la escuela que actualmente estoy, llevo toda mi vida. O sea, nunca he estado en otra escuela que no haya sido esa. Entonces de repente, pues, a esa a mí yo ya lo conozco desde hace mucho, pero mucho, pero mucho que tiempo. De hecho, conozco a la mayoría de todos los profesores. Pero lo raro es que es como de... los conozco, bueno, me conocen como de vista. O sea, de repente ves que me dicen: oye, tú, ven para acá, ¿no? Y tú como de: Luis Carlos. Ah, sí, Luis Carlos, ven para acá. Entonces como de, bueno. Entonces de repente esa misa está... hasta eso esa misa como que sí me conoce más. Como de, ah, qué pedo. Llega y me dice: ah, no, es que se ve que tú manejas muy bien esto, que quién sabe qué hace, pero un día random, ¿no? Y yo así, mis, que piensa que... Lo peor es que lo que hago en esa clase es como... control C, control V, copiar carpeta de la clase pasada, ¡pip!, cambiar nombre, listo. Sé que esto es trampa, pero hay veces que digo: bueno, vamos a trabajar, pip, 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 y ¡pum!, explota. Entonces, la Miss de repente llega un día y... ah, se ve que tú manejas muy bien esto, se ve que eres alguien... pues muy, muy fácil de manejar en este aspecto, que quién sabe qué. Y ya, gracias, Miss. Pero bueno,
Y de repente, llegando a los comentarios en la tutoría de esta Miss, de repente me dice: se desarrolla muy bien en la clase, tiene un alto espectro en la materia, que quién sabe qué. Y es reconocido entre sus compañeros por su canal de YouTube. Y yo, ¿qué? Y de repente mi mamá se me quedó como de: bueno, supongo que bien, ¿no? Entonces, de repente yo me quedé con cara de: ¿qué? Y de repente empezó a leer mi profe más, es como de: sí, se ve que tiene un gran controlamiento gracias a su canal de YouTube, Loful. Y yo, verga, güey, o sea, es el mejor spam que puedes tener en tu vida. Pero, sí, se me hizo un poco extraño eso. Y eso ya tiene tiempo, eso ya tiene mucho, pero mucho que tiempo. Yo ya ahí con mis compañeros, que la Miss me puso en los comentarios que mi canal de YouTube, todos: ah, no mames, güey, qué pedo. Entonces, ellos fueron a comentarle eso a la Miss, y la Miss fue como: sí, 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 los veo ahí luego seguido. Supongo que Miss, si estás viendo esto, lo de la carpeta no, o sea, todo lo hago yo, o sea. Sí. Pero sí, como les digo, eso ya tiene tiempo. Y recientemente me pasó algo un poco más, sí, que de repente yo estaba ahí comiendo y ya había tocado el timbre. Yo tenía que ir a mi clase de historia, que la clase de historia la da una Miss que, pues, digamos, es un poco mayor, ¿no? No es muy vieja, porque no es vieja. De hecho, tiene ya bastante años, pero no es para nada vieja. Aunque ahora se ve un poco raro porque se rompió un dedo, trae un bastón y de repente se pone sus lentes porque, pues, obviamente ya no ve. Entonces, sí. Pero sí, como les digo, de repente ya estaba ahí, que bla, 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 cha, cha, cha. Yo estaba comiendo, entonces ya, le digo: Miss, ¿puedo pasar? Y me dice: ah, sí. Y como que se quedó trabadito un rato. Sí, sí, sí. Ah, y me tiras esa comida, pofulillo. No acaba de decir eso. No acaba de decir eso. Como que todos se callaron en el salón y un amigo le preguntó: ¿cómo, Miss? Sí, Coful, Roful, Soful. Y de repente le dijeron: Miss, ¿ven los videos de Loful? Ándale, Loful. Sí, yo los veo luego seguido. Y yo, ¿qué? Lo peor es que esta Miss, pues digamos que no se le da mucho la tecnología, porque de repente estamos un día ahí buscando un video en YouTube y ella puso YouTube y como que se encontró el primer link que encontró y de repente ahí ya YouTube, que quién sabe qué, tú veas en la pantalla lo que estaba viendo, comprando acciones de YouTube. Y tú, qué diablos, miso, tienes que ponerle en YouTube y ya, o sea, ella ya estaba haciendo un negocio con YouTube. Pero bueno, así que sí, de repente yo ya estaba pasando y me queda viendo y me dice: ándale, Loful, que quién sabe qué. Y pues yo normalmente en la escuela, como les digo, yo no soy muy como en los videos. O sea, yo creo que el 90% de como soy en los videos es como soy con mis amigos. Porque hasta eso el 100% no soy con ustedes. O sea, me gustaría como exprimir todo el 100% que soy como con mis amigos. Por eso normalmente como que los videos con mis amigos y todo eso van muy bien. Porque como que soy mucho, así 100% natural. Normalmente en estos videos soy como un 90, 95% natural. Pero me gustaría hacerse el 100%, como les digo. Pero sí, entonces de repente le preguntaron: no, Miss, pero no escuché ninguna grosería. No, chico, muy bien hablado, que quién sabe qué. Aunque me sorprende porque, pues, en la clase no es así. Yo, pues es que no es como que vaya a ser así en la clase. No es como que voy a llegar azotando la puerta: ¡eh, qué pedo, Miss! ¿Qué? ¿Un 1v1? 1200 balista kills. ¿Y usted? ¿Qué pedo? Uno, ¿qué? Entonces, como que no. Entonces, como les digo, sí fue muy, pero muy incómodo. De repente también el director de la escuela me preguntó: oye, me han dicho que haces videos en YouTube. Y yo, ¿qué le digo? Sí, creo. Entonces, como si... Espero les haya gustado esta historia que fue muy incómoda. Like for suscríbete, yo soy Luis Carlos, ya que tenemos un saludo. Chequen a ver mi video Introducing a Nate, que está overpowered, lo de Doggos. Y otra cosa que les quería comentar, lo de los 1v1 contra subs y todo eso, para que ustedes aparezcan en mi canal y todo eso. Básicamente lo que vamos a hacer ahorita es que al primer comentario, bueno, no al primer comentario,
El primero que me mande mensaje a Skype, que mi Skype siempre lo voy a dejar abajo. Siempre todas mis redes sociales para que me contacten van a estar aquí abajo. El primero que me mande, vamos a aparecer en esta serie que la voy a retomar de 1v1 con Sub. Y básicamente voy a cambiar un poco la dinámica de cómo conseguir cómo conseguir el próximo candidato al 1v1 de Sub. Porque pues estos papelitos sí, como quieras, ¿no? Pero de repente ahí dejaron un comentario y nos veía en el próximo video y vais a al siempre que tenga. Entonces, pues sí, el primer mensaje que me dio: oye, Lofur, yo quiero aparecer en el 1v1. Pues ya grabamos, nos jalamos a conectarnos en el 1 o en el 360 jugando Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Black Ops 2, Advanced Warfare, Black Ops 3, Ghost, lo que quieran. Para que, pues eso, ¿no? Vengan, disfrutemos un rato y ya. En ese video les diré cómo participar en esta serie, o sea, siendo tú el próximo en el 1v1. Así que bueno, espero les haya gustado. No sé por qué hice eso. Like, por suscríbete. Yo soy Oscar, sé que te mando un saludo y nos vemos en otra. Adiós.